Hola a todos, pues bueno, pues aquí les saluda Bélgica y hoy voy a ir a trabajar. Sigo medio un poco enferma, pero me voy a echar vaporú para que yo gane a respirar bien. No sé, a mí me ayuda esto. Pues bueno, lo voy a apurar porque falta aún lo de bombón y la voy a vestir lo más rápido que yo pueda. Y también pues estoy lista y hoy regreso a clases. Cambié mi horario este año para tener más tiempo para trabajar, porque ya saben, como no estaba trabajando, se me hacía muy difícil. Y en ese entonces se me hacía demasiado difícil económicamente todo, y por eso es que decidí eso. En abril es cuando escogí mi clase esta vez, para este semestre. Y pues ya voy a empezar un nuevo semestre a la escuela, así que ahora también voy a estar yendo a la escuela, que es algo muy bueno para mí. Pero también voy a venir un poquito temprano, como a la 1 del trabajo, porque voy a ir a apuntar a Bombón a la escuela. Y también en el break de la media hora le voy a hacer su cita para que tenga un físico, porque se me hace que se me lo van a pedir. Y al rato les explico más porque ya me voy a apurar, pero espero que les guste este video. Así que no las he grabado, pero ya estamos en el primer break, que es de 10 minutitos. Y aquí me estaba yo comiendo, me vine comiendo en el camino y no me lo terminé. Pues así llegamos tarde. Un taquito. Lo dijo mi mamá. Ella como hace lonche para ella misma y para también su esposo. Es por eso que de paso me hace dos taquitos a mí, porque no como mucho. Pero yo compro comida y ella también de ahí agarra. O sea, no, ella no la forzo a hacerme mi comidita ni nada de eso. Pero a veces también yo hago comida yo sola y ya ellos también agarran algo para todos, ¿verdad? Porque de una vez digo, si vivimos en la misma casa, no tiene nada malo que nos apoyemos y nos ayudamos. Y además yo traigo el carro mío y yo pongo la gasolina, no le cobro nada a mi mamá. Pues, vivimos en la misma casa, obviamente que no. Pero aquí está. Ahora sí, el güerito, ¿cómo se llama? El güerito está chupeteado, bien. ¡Órale! Con dinero. Con dinero se lo quieren. No, con dinero lo quiere cualquiera. Y aquí está mi mamá, y apuesto de los taquitos que me estoy comiendo. Ya tenemos un video de cómo los hace ella, que va a estar. Los voy a dejar, no en este video, porque no sé cuándo lo voy a editar, si lo edito hoy o mañana. Pero ya va a estar más casi listo. Vamos a comer, porque están riquísimos y las tortillas son hechas a manito. Pues aquí ando trabajando, amigos, y pues y si les estorba esto, ya se los moví. Está bien parejito este sur, por así. Bueno, todo. Ya está madurando, ¿verdad? Está, como les digo, parejito. Ay, ¿vieron? Se movió un poco la fruta. Pues aquí también tiene abajito. Voy a seguir trabajando. Ahorita a ver si les grabo un poquito más. Y pues obviamente les voy a grabar cuando me vaya para la escuela. No les voy a poder grabar la escuela de mi niña, a donde la quiero apuntar, porque pues obviamente no es adecuado. Pero ahí sí, los veo al ratito para la hora del lunch. Así que ya es hora de irme para la casa. Salí a la 1, que solamente ahora metimos 7 horas. Y pues como les digo, tengo que ir, llegar, bañarme y ir con mi hija a la escuelita para apuntarla a preescolar, ¿verdad? También ya le hice su cita con el doctor, como les digo. Ahí viene mi mamá, vamos. Que ya estoy en casita y ya me voy a bañar. Me voy a apurar porque, como les digo, tengo que ir a eso de la escuela de Bombón para que ella empiece a ir. Primeramente yo estoy pidiendo, y como digo, ya hice su físico. Tardé un poco para hacer todo eso, por eso que estaba ocupada y trabajando, pero ahora sí me tengo que poner las pilas porque me siento como, me siento mal, me siento la verdad que mal, porque yo quiero que ella empiece lo más pronto posible y para que pues estudie, ¿verdad? Quiero ver a mi niña en la escuela y al rato también yo me voy a la escuela, así que también me tengo que preparar. Necesito ver en qué salón va a estar mi clase, no tengo ni idea, no me he fijado, porque ya pues me fijé cuando me apunté para la clase, pero la verdad que se me olvidó. Pero al rato me fijo de eso, no es nada batalloso, para que así vea yo del parqueadero. Y pues, ok, ya voy a dejar el lado y me voy a apurar. Pues así que ya me terminé de bañar, ya también me vestí. Ahora ya me peiné mi cabello, porque yo lo necesito peinármelo inmediatamente después de bañarme. Y me voy a echar esta cremita que yo siempre me echo. Y para mi cabello, que es medio rarito, ¿verdad?
y me la eché mojada porque me encanta. Y ya está. Esta parte es la que más se ve seca y no me gusta, no sé. Pero ahora lo que voy a hacer es que voy a peinar a Bomboncito para que nos vayamos allá a la escuela y ya después les grabo más. Así que ya regresé y pues ya rellené todo el papeleo. Simplemente que la tengo que ir a dejar mañana porque ahora ya no me da tiempo. Así que ahorita estoy calentando unas dos tortillas porque voy a comer. Esto va a ser como mi comida, mi última comida, porque voy a regresar a eso de las 10 de la noche. Y pues no voy a comer nada a esa hora, ¿verdad? Y por eso es que voy a aprovechar ahorita. Voy a llegar derechito a dormirme. Mi hija se va a quedar aquí con mi mamá. Ya llegué a un acuerdo así con ella que ella me la va a cuidar en las tardes, porque saben que la niñera la cuida en los días, pero para no tener que irla a dejar otra vez, se queda aquí cómoda, como ya es hora de, ya es tarde, mejor se la queda con mi mamá. Pero le voy a pagar lo mismo que le pago a la niñera. Simplemente ella no me está cobrando nada, pero lo quiero hacer porque obviamente ella tiene también sus cosas que hacer en la tarde y también llega cansada de trabajar y si se lo merece. Voy a chequear mi tortilla. Voy a cenar, aquí está una salsita y que le voy a echar a mi comidita. No saben, como bien simple, no como mucho aquí, ya. Esto nada más, las costillitas y unas tortillas, ¿verdad? Mi tortilla se estaba quemando. Y eso voy a cenar. Y también voy a chequear unos comentarios que tengo aquí. No he revisado nada desde ayer. Y al ratito en la escuela les hablo. O cuando me vaya, ahorita les hablo. Así que ya llegué aquí a la escuela. Y pues me parqué un poquito retiradito. Le estaba diciendo que ya llegué a la escuela. Me estacioné un poco retiradito porque yo pensé que iba a haber menos carros, como es la tarde, pero al parecer hay todavía bastantes carros, bastantes que van a entrar, ¿verdad? Como es las primeras semanas, creo que va a estar así, pero no está tan mal como en el día. En el día sí está aloqueado todo aquí. Lo que ahora voy a hacer es a ver al rato, a ver si lo muevo el carro, ¿verdad? Pero voy a ir a comprar una libreta, porque tengo una aquí, pero es de hace del semestre pasado y tiene unas cuantas hojas usadas. Y pues voy a agarrar una nueva de una vez. Y unos lápices, aquí está una tienda, voy a ver si está ahí. Y también voy a traer una cosa para parquearme aquí, porque no lo he comprado. Y de paso a ver si lo puedo comprar ahorita. Y eso voy a hacer, así que me vengan ratito. Aquí voy a caminar hacia mi clase y pues la voy a buscar. Porque si sé en qué edificio está, simplemente voy a buscar el salón. Ah, porque son muchos salones y pues no me he grabado todos de memoria. Y pues les quiero dar un recorridito, a ver si les gusta, para que conozcan un poquito mi escuela. Algunos ya la conocen poquito, los que han visto mis vlogs bilingües, ¿verdad? Pero les demuestro un poquito. Aquí están mis pies, voy caminando. Está grandecita, ¿quién le gusta? Esta grandecita aquí en este edificio va a ser, y este edificio abarca desde acá hasta por allá. Así que está bonita. Ya no se ve muy bien un basurero. Miren, aquí todo desolado. Si no hay gente porque es la tarde, pero en la mañana cuando venía había mucha gente, montones. Y se ve bonito, ¿va? Yo digo que sí se ve bonito. Preciosísimo. No sé, mucho me gusta el estilo de la arquitectura de este edificio. Está bastante bonito, así que voy a meter allí. Y no sé de qué lado estará, si estará para allá o para allá. ¿Qué? Ya salí. Y pues estoy feliz de la vida porque salimos temprano y aún todavía se ve. Estoy bien feliz. Ahorita les enseño lo que me dieron. Hoy nada más voy a tomar una clase, pero estoy tan alegre, tan feliz, porque estaba yo, pues obviamente estoy cansadita, ¿verdad? Y no sé, siempre me dan nervios y no sé, estoy contenta porque voy a regresar y aún todavía es de día y voy a poner gasolina también para mañana ir a trabajar. Pero como les digo, aquí estoy y pues a ratito llego a la casa y mando unos saluditos. Hola amigos, así que ya es un día totalmente diferente, es el día después, ¿verdad? De mi primer día de clases. Ya llegué de trabajar, me bañé y mi pelo. Así que yo ya estoy en casa del trabajo.
Y así que quiero mandar quiero recomendarles un canal de una amiga y se llama Callie Sanchez Vlogs, así se llama su canal. En la descripción va a estar aquí abajito, así que vayan y enséñenle el cariño y apoyo, ¿verdad? Y déjenle saber que vienen de mi canal, se los recomiendo. Va a ser como comida nutritiva, cosas como de ejercicio, fitness y todo eso, así que vayan a verla. Y espero que me mencionen cuando vayan y le comenten algo. Y su canal es muy reciente, así que su canal es muy reciente, como les digo, su canal es muy reciente. Pero aquí se los dejaré en la descripción su link de su canal. Y también quería mandar un saludo para un amigo que siempre está al pendiente de todo lo que hago en todas mis redes sociales. Y espérate, deja, busco el screenshot que le tomé. Así que un saludo para Julio C. Y que también para su sobrina que cumple años el 15. Así que está cumpliendo años. Así que feliz cumpleaños para la sobrina de Julio C. Hoy es su cumpleaños, pero no voy a poder subir este video hoy. Lo tengo que subir mañana. Así que muchas gracias a los dos por ver mi canal. Muchas gracias para Julio C. Y también muchas gracias porque me envió un e-gift card de iTunes. Así que muchas gracias. Besito para ti. Y besito para tu sobrina, muchas gracias, como os digo. Espero que les haya gustado mi primer día de clases. Les voy a tener de que ya un día en la vida de una mamá que va a la escuela y también trabaja. Así que eso va a ser despuesito de que ya me acomode un poquito más en las clases y tenga yo más cosas que hacer, ¿verdad? Usualmente creo que se los voy a tratar de hacer para un día que tenga un examen. Pero ahí está, muchas gracias amigos, espero que les guste. Déjenme abajito saber qué otro tipo de videos ustedes quieran ver aparte del campo, porque ustedes saben que este canal se trata de campo. Déjenme saber para yo hacerlos. Recuerden que yo quiero hacer lo que ustedes, yo quiero hacer los videos que ustedes quieren ver, ¿verdad? Para mí eso es muy importante, que a ustedes les guste el contenido. Pero como les digo, dejen abajito saber. Obviamente no todos los videos van a ser para todos los gustos. Y pues así es esto, ¿verdad? Porque yo trato de complacer a todos ustedes. Así que déjenme saber aquí abajito y los espero en mi próximo video. Adiós.